El siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. Dios le bendiga. Hoy estamos aquí de nuevo, martes. Gracias por acompañarnos. Esto es En Su Presencia TV a través de Digital Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. Así que gracias por acompañarnos una vez más, martes, luego el jueves, si el Señor no ha venido todavía, ¿verdad? Amén. Porque los tiempos están bastante, bastante precisos para entender que la venida del Señor se acerca. Y hasta que Cristo venga, estamos predicando la palabra de Dios por cualquier medio. A mi lado, Roberto Martes y Wander Soriano, acompañándonos en el día de hoy, o acompañándoles a ustedes para compartir la palabra de Dios como siempre. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Como siempre, dándole las gracias a esos televidentes que se conectan cada martes y cada jueves para recibir una palabra de parte de Dios. Gloria a Dios. En su programa, en su presencia, estamos aquí para traerle una palabra de refrigerio, hoy con el tema El amor de Dios para todos. Señores, ese es un tema universal, porque ahí no encaja ni raza, ni hombre, ni mujer, ni negro, ni blanco. Dice el amor de Dios para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Señores, eso es algo muy terrible, porque los que tenemos hijos sabemos. A su único hijo, porque si tú tienes 5, 10, 15 o 20 hijos, pero a su único hijo. Cuando usted tiene, y aunque usted tenga 10 o 20 hijos, los hijos son todos iguales para uno, pero la Biblia establece a su único hijo. Aleluya. Dios hizo lo que usted y yo nunca vamos a hacer. Dio a su único hijo por usted y por mí. Mandó a pagar una factura que usted y yo debíamos. Así es, una factura. Dios. Una factura que nadie la pagaba. Dice que en el cielo hubo un silencio sepulcral. Gloria a Dios. Cuando dijeron, ¿quién irá? Nadie habló. Había 24 ancianos, habían querubines, ángeles, y nadie se atrevió a proferir una palabra, porque era demasiado grande el compromiso. Pero dijo uno, heme aquí, Jesús de Nazaret, y él hoy viene a pagar tu factura. Gloria a Dios. Nuestro hermano Wander. Amén, amén. Bendiciones. Estamos aquí como siempre en tu programa, En Su Presencia TV. Gloria al Señor. No se muevan de ahí. Tenemos un contenido bastante delicioso, porque tenemos un tema buenísimo. Ese tema yo me lo voy a disfrutar. Jesús, el amor de Dios para todos. Jesús te ama. Amén. Todos los que nos están viendo ahí, Cristo te ama, amén. Así es. No importa quién tú seas, no importa por lo que tú hayas pasado, Jesús te ama. Y ese amor de Dios es el que te queremos ahora transmitir, infundir, de que tú puedas sentir el amor de Dios. Vamos a estar llevando a cabo la lectura bíblica para continuar con ese tema que yo sé que te va a encantar. No te muevas de ahí, tu hermano Jeurizán. Santos Adames. Ey, ey, sí. Lo que pasa es que le decimos a Hebre y de cariño, señores, pero el nombre de él es Santos Adames. Vamos a leer la Biblia. Sabemos que la mayoría de personas conocen este texto bíblico, y es Juan 3:16. Uh-huh. Porque de tal manera, hace un distintivo, de tal manera. O sea, no fue cualquier cosa. Porque uh-huh. De tal manera. Búsquelo ahí en la Biblia, Juan 3:16.
y vamos a darle lectura a la palabra. Si usted tiene una tablet, un celular, búscalo, búscalo. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque en su teléfono, que yo quiero que usted sea bendecido de igual manera. Gloria a Dios. No le mandaron un lugar. Aleluya. No. Gloria a Dios. Juan 3:16. Vamos a leerlo. Amén. Vamos a ser bendecido. Voy a buscarlo en la Biblia también. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué bien. El que cree en Jesús, ya se salvó, tiene vida eterna. Amén. Tan sencillo como es. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Por esta palabra. Gracias, Jesús. Son palabras benditas, son palabras verdaderas. Ministra y edifica, Señor, en esta mañana a través de ellas. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que la bendiga. Te rogamos que tú toques los corazones que no te conocen aún. Más bien bendice a cada uno. Y que puedan creer en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya, seguimos aquí con este hermoso tema que tenemos, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos entrega. Gloria a Dios, el amor de Dios para todo. ¿Saben ustedes, muchachones, que hay personas que creen que Dios no lo ama? Piensan que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios lo ha desechado. Y hay personas que se sienten hundidos en el desamor, tal vez porque alguien, gloria a Dios, no, porque no ha sido correspondido en la vida de alguien, tal vez porque en la vida de su niñez, ¿verdad?, tuvieron algo que lo marcó. Entonces, ese proceso de ese desamor, hermano Roberto y Santo Adames, le ha llevado a que todavía tienen cierta edad, 30, 40 años, y siguen cargando con ese rencor, eso que le pasó, y se sienten tan solos. La soledad le ha invadido. Y ellos piensan que están destinados a morir ahí. Pero nosotros queremos hoy llevarle algo diferente a usted. Que usted pueda entender que hay alguien que te ama. Que no importa tus ideales. Que no importa si tú, gloria a Dios, eres cojo. No importa si eres bico. No importa si eres feo. Dios te ama porque Él es tu Padre. Porque Él dio su Hijo unigénito para que tú y yo pudiésemos existir hoy en día. Tuviésemos la vida eterna. Gloria a Dios. Estábamos condenados al pecado. Y Dios mandó su Hijo para que fuésemos libres. Amén. ¿Quién de ustedes daría el Hijo de ustedes? Imagínate tú, el profetica no, tuyo. No, no. Mira bien, en la Biblia establece de un hombre que al igual que Dios pudo intentar hacerlo, que fue Abraham. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Así mismo. Y vuelve y le reitera, a tu único hijo, Isaac. ¿Por qué le dice a tu único hijo? Porque era el hijo de la promesa. Era el muchacho donde Dios había depositado una promesa que iba a descender una nación grande. Amén. Tan numerosa que era como la estrella de los cielos. Así le dijo, mira hacia el cielo, así va a ser tu nación, tu descendencia. Como hoy en día se ve. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Ay, Isaac. Ay, Dios mío. Mire, no todo el mundo tiene el valor y tiene las agallas de usted ir con un hijo suyo a sacrificar. Pero Dios le está trayendo esto hoy para que tú sacrifiques a tu hijo. El problema es que tenemos ministerio que no estamos sacrificando, Juan. Ay, profeta. Cuando hablamos de hijo, hablamos de ministerio. Hoy no se trae al hijo lo natural, se trae al ministerio que Dios depositó en ti. Gloria, Dios te está diciendo, sacrifícalo para yo reponértelo como yo quiero que sea. Porque hay personas que Dios le dijo, evangelice, no están evangelizando. Uh-huh. Hay personas que Dios le dijo, ah, tú eres un adorador y no están adorando. Hay personas que Dios le dijo, tú eres un pastor y no están pastoreando. Hay personas que Dios le dijo, te llevo a las naciones y no han cruzado ni un peaje. Wow. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con ese niño? ¿Qué tú estás haciendo con ese ministerio que Dios te dio? Gloria a Dios. Dios te está preguntando que si lo va a sacrificar o qué va a hacer con él. Gloria a Jesús. ¿Qué te dice nuestro hermano? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Aleluya. Pero cuando aquí el evangelista Juan se refiere a de tal manera, hubo, porque no se puede explicar de qué manera fue que Dios amó al mundo. Sí. La humanidad estaba condenada a la perdición. Uh-huh. Definitivamente la humanidad estaba condenada ya a la perdición. No había manera de que el hombre por sí solo pudiera restaurar esa confianza y esa relación que había perdido con Dios desde que pecó Adán. Y entró el pecado a través de Adán por su desobediencia. Y a partir de ahí el hombre se corrompió en sus delitos y pecados. Y no había ya la forma de que el hombre restaurara esa confianza con el Señor. Y el Señor no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. De tal manera, o sea, lo amó al mundo de una manera tan tal que ni siquiera el evangelista Juan sabe explicar de qué manera, pero que amó de una manera que Dios se tuvo dispuesto a enviar su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Nosotros predicamos la palabra de Dios y no predicamos porque sí. Fue porque nosotros creímos en él, pero porque Dios puso en nosotros la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Para que nosotros entendamos que tenemos un alma que salvar, un alma que luego de esta vida es la que nos espera una vida eterna. Ahora bien, gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo queremos pasar esa vida eterna? Aleluya. ¿La queremos pasar sin Dios o con el Señor? Gloria a Dios. ¿Cuál es la condición en la que nosotros queremos vivir? ¿Cómo están los tiempos hoy en día? ¿Cómo están la gente? Ayer me decía una persona, yo veía a la gente, señores, yo veo a la gente en la calle, una persona me decía eso, yo veo a la gente en la calle caminando de aquí para allá, de allá para acá, como dice Daniel, que la gente andará de aquí para allá y de allá para acá en los últimos tiempos. Y yo digo, pero si será que la gente no sabe que tienen un alma que atender. Sí. Tienen un alma que cuando se vayan de este mundo no se imaginan lo que le espera. Ay, ay, ay. O lo que está a punto de pasar en este mundo con las cosas que van a sobrevenir. La gente no se imagina las cosas que van a sobrevenir. Así es. Y el Señor está esperando, como el arca de Noé estaba esperando en aquel tiempo. El Señor está esperando a la gente para que la gente acudan a Él, porque Dios ama a la humanidad. Dios ama al ser humano. Gloria a Dios. Y Dios no se ha cansado de hacerle el llamado al ser humano para que entiendan que esa alma, esa vida que el Señor te dio, Dios quiere que tú le des condición. Y la única manera de darle condición, gloria, en plenitud, es para que el Señor te le dé condición a tu vida. Aleluya. Para que el Señor sacie tus necesidades. Para que el Señor sacie esa sed espiritual que tiene todo ser humano que no conoce de Dios. Entonces, gloria, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que venga a predicar el Evangelio de salvación. Para que venga a morir por cada uno de nosotros que no merecíamos ese tipo de favor de nuestro Padre Celestial, que hoy podemos decir que es nuestro Padre Celestial porque aceptamos y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Eso es así. Y que después de haber estado nosotros condenados, dice la palabra de Dios en el libro Romano, que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, después de haber reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora tenemos una vida nueva. Que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ese amor, el cual dice la palabra de Dios, que Jesús nos trajo aquí al mundo, ese amor llegó no por mera casualidad. Dios, desde que creó al hombre, lo creó con un propósito y lo creó por amor. Cuando Dios hizo a Adán, dice la Biblia que lo puso en el huerto, pero luego Adán pecó. Pero aún Adán pecando,
Dios no lo desechó. Dios no lo dejó solo. ¿Qué hizo Dios? Lo restauró, ¿verdad? Lo perdonó. Y entonces, para que haya complemento nuevamente en el hombre, Dios mandó a su hijo. Cuando un padre ve que su hijo hace algo malo, aunque lo que el hijo hizo es merecedor que lo maten, pero su padre no lo va a matar. No. Su madre no lo va a matar. ¿Y qué le dijo el papá de Gedeón? Ay. Cuando Gedeón desbarató el altar. Que sí. Fue, que va, saca a tu hijo, que Gedeón hizo un lío allá afuera. Desbarató el altar. Le dijo, bueno, pero si su Dios es tan fuerte, que se defienda a él. Que se defienda. Amén. Ah, gloria al Señor. Claro, es que, oiga, nadie está dispuesto a que su hijo le dé un golpe. Nadie, nadie. Ni a que su hijo muera. Solo Dios tuvo ese valor. Pero, cuando yo leía este pasaje bíblico, Dios me dio a entender que lo que él le dio al mundo fue una ofrenda, varón. Así es. Una ofrenda de amor. Amén. ¿Tú sabes lo que tuvo ofrendar tu hijo por otro? Que tú, que somos malos. Tremendo. Oh, mi alma adora a Dios. Tremendo, tremendo. Que no teníamos cómo pagarle a Dios ni cómo. Y no queríamos servirle a Dios. La Biblia dice que el hombre fue tan malo que a Dios le dolió en su corazón. Sí, así es. Y Dios dice, yo voy a ofrendar a mi hijo. Dios dice, la ofrenda que yo tengo para la humanidad es mi hijo. Dios, teniendo todo para ofrendar, podía ofrendar cualquier otra cosa. Aleluya. Pero Dios ofrendó lo mejor que tenía, Dios mío. Wow. Este no es el tema, la ofrenda, pero ay, si me meto por ahí. Suelta a los profetas de candela. Dios ofrendó a su hijo. Uf. Es que hay gente que no están entendiendo cuál es el valor. Cuál es el valor de ofrendar lo más precioso para Dios. Dios te dijo a ti, mira, yo voy a ser el ejemplo. Incluso, Abraham ofrendó al hijo primero que Dios. ¿Sabías? ¿Y sabes qué hace Dios, Wander? Cuando tú ofrendas algo para la obra de Dios, Dios dice, yo ahora voy a duplicar lo que lo ofrendó. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Por ese tema. Porque Abraham sale para ese monte, esa montaña, a ofrendar un hijo. Pero Dios dice, ok, yo no puedo ofrendarle dinero ahora, Abraham. No puedo ofrendarle oveja. Aleluya. No puedo ofrendarle vaca. No porque no tenía. Y no porque no tenía, sino claro, porque Dios se le estaba pidiendo, era el hijo. El sacrificio de que Abraham entregara a su hijo es una tipología, vamos a ponerlo así, de que así como Dios iba a entregar a su hijo, Dios quería hacer un simulacro, una profecía de que iba a haber un sacrificio, de que iba a haber un sacrificio en Cristo Jesús con la muerte de él. Sí, sí, sí. Entonces, Abraham estuvo dispuesto. Mira, Abraham tenía un valor terrible. El padre de la fe, varón. Por eso ganó ese título. Aleluya. Hello. Sí, porque dice que el hijo le pregunta, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? y le dice a Abraham, Jehová suplirá. Todavía Abraham tenía la fe de que Dios iba a suplir. Otra gente le dice, no, el cordero. Por eso le dije ese título, el padre de la fe, porque la fe era tan fuerte que en ese momento Dios tuvo que decir, tengo que hacer algo. Sí, sí. Porque sí. Acuérdate, yo siempre digo que el mejor profeta de tu casa eres tú. Amén. No creen profeta que le cae una palabra un día por ahí en una iglesia. No, 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 no. Cuando usted está bien delante de Dios, usted dice, así dice Jehová, profetiza en la casa y profetiza sobre sus hijos, Lucha, sobre su familia, sobre su vecino, sobre su finanza, y algo tiene que suceder. Amén. Gloria. Abraham dijo antes de subir al monte, subiremos, adoraremos y volveremos. Amén, amén. O sea, estableció un parámetro en el mundo físico y en el mundo espiritual, eso rompió para arriba. Entonces, amén. Si los demonios estaban creyendo que Abraham iba a bajar solo, se equivocaron. Así es. Ay, 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 ay. Si los demonios están creyendo, Ander, que te va a ir mal, se equivocaron. Amén, eso así es. Si los demonios están levantándose para que pase algo en tu casa, se equivocaron. Amén. Porque es que la palabra que tú desatas, Dios va a respaldar eso. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria al Señor. Abraham dijo, subiremos, adoraremos y volveremos. Ahora, algo que yo vi en ese niño, Dios mío, Padre amado, fue la obediencia. La obediencia. Lo mismo que hizo Cristo. Oh, mi alma. Cristo, lo que vino fue obedecer. E incluso sí. Dios, Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, Padre. O sea, yo no quiero ir. Ah, sí. Yo presiento que no podré hacerlo, amén, pero si es tu voluntad, heme aquí. Gloria a Dios. Yo voy a hacer tu voluntad. Estuvo dispuesto a hacer su voluntad.
Y es lo que Dios quiere de nosotros, la obediencia. ¿Para qué Cristo mandó su Hijo al mundo? Para que nosotros seamos salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? Que tú seas salvo. Que tú puedas palpar el amor de Dios. ¿Qué se siente ser amado por el Padre? ¿Qué se siente ser amado por Dios? Nosotros te lo podemos decir. Es un gozo que llena todo nuestro ser. Es algo que complementa nuestra vida. Antes de conocer a Jesús, andábamos desesperados, angustiados, sumergidos en la depresión, sumergidos en el dolor. Pero ahora, cuando Cristo llegó a nuestra vida, todo ha cambiado. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, querido hermano, querido amigo que nos ve. A ti, mujer, que tal vez la vida te marcó, Dios te quiere marcar con su amor. No te muevas de ahí. Regresamos en breve. Vamos a un corte comercial. Bendiciones. Volvemos. Comprar productos alimenticios de calidad, ven a Casa El Expreso, donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso, ubicado en los multis de los Guaricanos, detrás de los bomberos, con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Aquí seguimos con ustedes con el tema de este día. El amor de Dios para todos. En China, en Japón, en Asia, en Alemania, en Haití. Ahí está el amor de Dios. No importa que tú estés en una cárcel. Ahí en esa cárcel donde tú estás, está el amor de Dios. No importa en el laberinto que tú estés atravesando. Ahí está el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Si alguno oye mi voz... Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios está llamando tu atención. Este programa hoy no es una mera casualidad. Si te he encontrado con este programa es porque Dios tiene propósito contigo. Y Dios quiere salvarte, quiere entregarte su amor. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo. O sea, es inmenso. No hay forma de explicar ese amor de Dios. Para que nosotros seamos salvos. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. A eso vino Cristo, a salvarte. Aquí no vinimos a mostrar tu falta. No vinimos a decirte todas las cosas malas que tú tienes. Vinimos a decirte que hay un Dios que te ama y que te puede cambiar. Así que te invito a que te acerques a Dios. Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y soy la vida. La salida a tu problema es Jesús. ¿Cómo puedo, pastor, recuperarme de esta crisis sentimental, de esta crisis emocional? ¿Cómo lo iré con este trauma que me tiene estancada, que me tiene estancado, que no sé qué hacer? Jesús es la salida. Dios.
ábrele la puerta al Señor y encontrará lo que Él tiene para ti. Gloria al Señor. Nuestro hermano. Tú decías ahora que nosotros no estamos aquí para señalar a nadie ni para señalarle las faltas a nadie. Es que nosotros no tenemos que hacer eso porque nosotros mismos tenemos faltas. O sea, aunque una persona diga que es cristiano, que busca de Dios, todos tenemos fallas. Todos tenemos falta. La Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos falta o no tenemos culpa, nos hacemos mentirosos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ese es el gran, pero aún así, pero qué paradójico es este tema espiritual. Porque ni aún así, aunque el Señor sabe y que el Señor dice que no hay justo en este mundo, ni aún uno, aún así tenemos ese gran valor para el Señor. Que fue que se atrevió a enviar a su único hijo para nosotros, para que luego que nosotros nos descarriamos al principio del plan de salvación que Él tenía para nosotros, Él mandó a su hijo para que Él nos enseñara el camino y dijera, no es por ahí, es por aquí, para que a través de mí ustedes conozcan al Padre. Y fíjate todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, dicen los evangelistas. Según los evangelistas, sanó los enfermos, levantó los difuntos, puso a los paralíticos a andar, puso a los ciegos a ver, y lo más importante de todo, abrió la puerta a la salvación a todo aquel que en Él cree. El que en Él cree no es condenado. Oye esto, Wander. El que en Él cree no es condenado. Amén. Más el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué fue? Eso es ya así. Ha sido condenado. Gloria a Dios. O sea, que es cuestión de creer. Porque es que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de reconciliarnos con Dios ni de salvación. Amén. Tuvo que llegar Jesucristo. Aleluya. El camino al Padre. Sí. Y decirnos a nosotros, no es por ahí por donde ustedes se metieron. Gloria es por aquí. Hay mucha gente que van directo al infierno. Aleluya. Y el Señor los ha rescatado y los ha puesto en el camino de la salvación. Sí, Señor. Esto no se trata de quien tenga más tiempo leyendo la Biblia o de quien tenga más tiempo asistiendo a la iglesia. Esto se trata del que quiera creer en la salvación. El que quiera creer en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Eso es así. Gloria al Señor. Y hablando de los evangelios, nuestro hermano Mateo, gloria a Dios, habla de Jesús y lo presenta como el rey de los judíos. Gloria al Señor. Y vemos cómo lo presenta Juan. Juan presenta a Jesús como el hijo, ¿verdad? Sí. De Dios. Y presenta el amor de Dios. Dice que en San Juan capítulo 1, verso 13, 14 en adelante, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a todo el que le ha recibido, le dio la potestad. ¿Saben ustedes qué significa potestad? Le dio derecho. Exactamente. Legalidad. Exactamente. Le dio autoridad. O sea, hay personas que están aquí, gloria al Señor, son hijos de Dios, pero están ilegal. Ay. Sí, porque Satanás no tiene hijo. Vamos a ser claros en esto. Satanás no tiene hijo. Ahora, ¿cómo usted puede decir que es hijo de Dios cuando usted se legaliza? Es como aquí hay un inmigrante de otro país y se llama Antonio. Tiene una cédula, pero no es válida aquí. Lamentablemente. Eso es así. Entonces, para tú estar legal delante de Dios como hijo, tienes que aceptarlo, tienes que arrepentirte de tu pecado, confesarlo y ser libre. La Biblia enseña que el que lo confiesa a él le confesará delante de su padre. O sea, si tú le confiesas aquí delante de los hombres, que tú puedas testificar de que realmente Cristo es tu Salvador, pues desde luego Dios también lo hará por ti delante de su Padre. Ya Jesús testificará de ti en el trono del Padre, para que tú puedas entrar a la gran ciudad que Dios nos promete, porque después de este mundo hay uno mejor. Aleluya, hay uno mejor que Dios te ofrece.
el mundo real. Así es, dice que hay calle de oro y mar de cristal. Así que esa cerveza son momentáneas. Ese mujerón que te tiene, que tú sientes que te mueve, que te sacude, eso es momentáneo. Eso teteo. Eso es momentáneo. Lo que tiene vibra, lo que realmente tiene vida, es Jesús. Que está ahí, mira, cuando no hay comida, Jesús te llena. Cuando no hay gloria a Dios con quien hablar, Jesús te hace compañía. Jesús estará contigo en todo momento. Sin embargo, el coro y como decía nuestro hermano Roberto, el teteo, eso estará cuando tú tienes cash. Sí. Cuando tú no tienes, nadie está ahí. Y los viajes para el río. Sí. Para allá, esos ríos de allá abajo de Villa Altagracia. Sobonce. Cuando hay cuarto. Miren, sí, señores, Salomón, que fue la persona que pudo experimentar más conocimiento y más sabiduría de todos los tiempos. Que cualquier ser humano. Así es. Dijo que todo es vanidad. Todo así es vanidad. Ese hombre tenía riqueza que no la va a tener nadie en este mundo. Amén. Usted dice que Bill Gates es el hombre más rico del mundo. No. Salomón era más rico que Bill Gates. Claro. Usted dice que Carlos Slim, el dueño de Claro, es el hombre más rico del mundo. No. Salomón era más rico que ellos dos. Así juntos, es. Que ellos dos juntos. Y Salomón dijo, con su más de 1,000 mujeres que tuvo, aún así, dijo, sí, señores, todo esto es vanidad. Así. Todo esto es vanidad. Todo lo que tú ves que viene hoy, no, eso no se ha inventado. No, eso siempre ha existido. Sí. Claro. Las cosas son un ciclo que vienen y van, vienen y van. Isaías habla de los aviones. Sí. ¿Quiénes son estos? Antes. ¿Quiénes son estos? Que el hombre inventara. Que como avión, los pájaros se ponen a andar en las nubes. O sea, Isaías. Lo que pasa es que lo que vemos hoy, en el día de hoy, ya fue hecho. Uh-huh. En Juan habla y dice que lo que fue hecho fue él, fue por él y para él. Y para él. Y que sin él nada fuese hecho. Y que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se ve. Fue hecho lo que no se ve. Hay un mundo espiritual, hay un mundo que no es natural, que es más real que este que vemos diario. Sí. Por eso, cuando tú ves una tecnología, que el iPhone, que mentira. En la antigüedad se comunicaban mucho mejor. Que los micrófonos, que las cámaras. Bueno, pero me dice la Biblia a mí que Pedro predicó en un mensaje y se convirtieron en 300,000, ¿fue? 3,000 personas. 3,000, perdón, sí. Sin megáfono, uh-huh. sin bocina, sin micrófono. Y no le quite a eso que Jesús también en el Monte de los Olivos predicó ante grandes multitudes. Es lo que te digo. Entonces, dime, explícame ahora, ¿cómo esas personas escuchaban a tan larga distancia? Porque no me diga a mí que 3,000 personas van a cagar que adentro en el estudio. No, claro que no. Y en una barca se puso a predicar. Y en una playa tuvo que coger una barca para ponerse a predicar porque la multitud lo agolpaba. Ahora, lo que pasa es que la Biblia dice que los vientos son su mensajero. Sí. Y cuando Jesús decía aquí, Dios te bendiga, ese viento llevaba la voz a la última que estaba allá atrás. Sí. Cuando Pedro decía, arrepiéntanse, ese viento agarraba esa voz y lo llevaba a lo último que estaba allá. Con eco. Con eco, el sonido viene desde antes, nosotros inventamos. O sea que lo que usted está viendo aquí hoy no es nada más y nada menos de lo que Dios hizo ya hace tiempo. La vida de nosotros es una película que ya Dios la vio hace tiempo. Ya Dios sabe dónde te va a empezar y sabe dónde va a terminar. Todo es vanidad. Sí. Ahora bien, hay una decisión que pertenece a usted, que debe usted tomar esa decisión. Cuando una persona, por ejemplo, no es cristiana, dice, yo hoy voy a servirle a Dios, voy para una iglesia. Es una decisión que le toca a usted tomar. Amén. Así que en el día de hoy, tome una decisión y reciba ese amor, esa ofrenda de amor que Dios trajo al mundo, que se llama Jesucristo. El regalo inmerecido es Jesucristo. No lo merecíamos, pero Él nos lo regaló. Amén, amén. Todo es vanidad, Señor. Y cuando yo digo que todo es vanidad, es justamente lo que decía nuestro hermano Wander. Así es. Cuando hablaba de que, mira, la vida que tú puedes estar viviendo, hay mucha gente que cuando conoce al Señor, he oído mucha gente, y eso no puede ser coincidencia, porque de la gente que lo he escuchado ni siquiera se conoce, que dicen, ¿por qué yo no conocía a Jesucristo antes? Sí. Porque solamente el Señor llena esa sed, esa hambre, esa ansiedad, esa desesperación que tenemos cuando no lo conocemos. La vida de nosotros cambia cuando el Señor entra a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos al Señor en nuestras vidas, no tenemos a nadie que nos guíe. Por eso
la gente comete tantas estupideces y cometen tantos errores. ¿Por qué? Porque no tienen un Espíritu Santo que lo guíe, porque el Espíritu Santo es quien guía. ¿Cómo tú puedes tener el Espíritu Santo si tú no crees en el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo es quien envía el Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces, todo es vanidad. Entonces, por esa razón, nosotros queremos hacerte entender en esta mañana que el Señor es tu guía, que el Señor es la ofrenda, como decía Roberto ahorita, que el Señor, y como dice la Biblia, que el Señor ofrendó a la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Vamos a orar en esta mañana. Gloria a Dios. Por este comentario en el día de hoy, para irnos a la pausa, para que el Señor toque los corazones y ministre las vidas de los que han escuchado en esta mañana estas palabras. Padre amado, gracias te doy. Gracias te damos, Señor, porque tú, Dios mío, has puesto este tema en el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por las palabras que ha emitido nuestro hermano Pastor Wander, nuestro hermano Roberto. Dios mío, te pedimos que tú te glorifiques, ministre, Señor, cada una de las vidas que han estado escuchando esta palabra en esta mañana. Señor, ministra los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con más de En Su Presencia TV. Aleluya. ¿Quieres comprar productos alimenticios de calidad? Ven a Casa El Expreso, donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso, ubicado en los multis de los Guaricanos, detrás de los bomberos, con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos hablando de lo que es el amor de Cristo para todos. Queremos que tú te encuentres con Él. Queremos que te encuentres con Él. Hay muchas personas que se dirigen, se desplazan hacia muchas cosas, muchos lugares, y entienden que están siendo satisfechos con eso. Pero ahí no está lo que tú necesitas. ¿Por qué hay un vacío dentro de ti? ¿Por qué? ¿Por qué llega a tu casa y cuando te acuestas no concibe aún ni el sueño? Porque Cristo no está en tu vida. Entonces hoy queremos llevarte a un encuentro con Dios. Allí donde tú te encuentras, gloria a Dios, yo quiero que hoy tú entregues tu vida a Jesús. Aleluya. A todas las personas que están viendo este video, esta transmisión en vivo, por favor, si usted no ha aceptado a Cristo, hágalo ahora. El arca está abierta, las puertas están abiertas. Yo te pido que ahora mismo tú levante tus manos donde está y confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo tu oración si quieres hacer un pacto con Dios en este día, para que tu vida sea cambiada, sea restaurada, para que pueda palpar el amor de Dios en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo
del libro de la muerte. Amén. Señor, cámbiame, libértame y hazme una nueva criatura. Amén. Ahora yo quiero orar por ti donde tú estás allí. Señor, mira esas vidas que te han reconocido hoy. Te pedimos, Señor Jesús, que tú traigas la liberación impontánea. Señor, que en este mismo momento haya liberación. Que ellos reciban tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Y que todo lo que lo agobiaba, Señor, tenga que exhortarlo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno que todo espíritu depresivo suelte las vidas. Todo espíritu de suicidio, de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu extraño, aleluya, gloria a Dios, se van de tu vida. Todo lo que te asidia, todo lo que te invade, todo lo que te está zarandeando, brujería, hechicería, fuera en el nombre de Jesús. Rompemos esas cadenas y te declaramos libre por el poder de Dios. Hoy se cancela en tu vida todo pacto satánico generacional. No importa si tu padre, algún familiar te entregaron a la brujería, hoy eres libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Te invitamos a que visite la iglesia. Si quieres visitar nuestra congregación a la cual estamos pastoreando, te invitamos a que visite nuestra página en Facebook, Juan del Soriano, y también por WhatsApp al 829-920-4708. Y te puedo comunicar con nosotros y te estarán dando asistencia para que te congregue y busque del Señor. Gloria. Gloria al Señor. No importa, no importa donde Dios te lleve. Siempre reconoce de que el amor de Cristo llegó a tu vida gratuito. Por ende, siempre lo que da es lo que recibe y lo que tienes dentro. Hay personas que no dan amor, Wander. No es porque ellos no quieren, es porque no tienen amor dentro. Así es. Y cuando tú no tienes, la Biblia dice que el que da lo que no tiene es ladrón y salteador. ¿Sabe por qué José en una ocasión pudo amar a sus hermanos? Porque José recibió amor de su padre. Dice que José se le hizo una túnica de diferentes colores. Gloria a Dios. Una túnica que representaba el amor del padre y de la familia hacia ese joven. Una túnica que lo distinguía de todos sus hermanos. Aun cuando José venía de lejos, decían, el que viene a aquel lado es José. Porque esa túnica lo separaba. José fue el más pequeño de la casa de Jacob. Pero si tú analizas la historia de José, sus hermanos lo vendieron. Lo echaron en una cisterna. Lo vendieron a unos ismaelitas. Gloria, lo llevaron a su destino profético. Pero José, cuando llega al palacio, que es el hombre del momento, José no usa lo que ellos le hicieron para matarlo. Gloria a Dios. Y así hay gente que predica que si no estuviste en mi desierto, en mi desierto, tú no estás en mi palacio. Eso no es bíblico. Pero por Dios. Ahí es egoísmo. Eso es algo como de egoísmo. Sí, claro, no sé cómo decirlo. Egoísta. Eso es egoísmo. Si tú no estuviste en mi desierto, tú no estarás en mi palacio. Pues déjame decirte. Qué mala fe del diablo. Cuando tú predicas con esos temas, tú no estás predicando lo de Dios. Dios te enseña a ti a amar a quien te odia. Hello. Amar a nuestros enemigos. Dios te enseña a ti a interceder, a orar quien te maldice. Y entonces, ¿por qué tú estás pagando como te pagaron a ti? Gloria a Dios. Tú tienes que demostrar que dentro de ti hay un amor que tú recibiste de parte de Cristo. Amén, gloria a Dios. José dijo, ustedes son mis hermanos. Cuando José se le declaró a su hermano, ellos se pusieron pálidos, Juan. Amén. Ellos dijeron, hasta aquí llegamos. Porque este fue el joven que nosotros matamos. Que le echamos sangre a la ropa de él. Si ellos creían en el karma en ese momento. Claro, era algo cuestión de lógica. Si tú le das un palo a uno, espera un palo. Que hasta ahí llegaron. ¿Tú sabes lo que es eso? Y José le dice, no, mis hermanitos, yo lo estaba esperando a ustedes. Hello. ¿Sabe qué me acuerda eso? El padre con el hijo pródigo, que Dios le dice, que el padre dice, yo te estaba esperando hace tiempo, que desde lejos te vi. Entonces José le dice a ellos, yo lo estaba esperando a ustedes. Hoy vamos a restaurar este pacto y hoy yo lo voy a demostrar de que Dios entró en mi vida. Aleluya. Ahí es que tú demuestras de que tú tienes a Dios. Gloria. Cuando hay una persona que te hace daño, tú dices, Dios te bendiga, varón.
yo te amo más que ayer. Y él va a decir, pero esta persona está como loco, este hombre está como loco, porque yo le hice daño, hablé de él, injurié, y hoy es que él me ama. Aleluya. Entonces Dios vino a darte este mensaje hoy. La ofrenda que traje hoy fue de amor, para que tú también des amor. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a pasar a los deportes con nuestro hermano Santos Adams. Bueno, después de esa... Pero vamos a la pausa. Después de esa agradable... Sí, podemos subir a la pausa y en 20 segundos bajamos para Marte. Algunas informaciones deportivas. Gloria a Dios. Bien. Si quieres comprar productos alimenticios de calidad, ven a Casa El Expreso, donde encontrarás ventas de provisiones al por mayor y detalle a los mejores precios con servicio a domicilio. Casa El Expreso, ubicado en los multis de los Guaricanos, detrás de los bomberos, con el teléfono 809-548-5559. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Gracias por continuar con nosotros en Su Presencia TV a través de Teledigital Canal 56, el canal del Gran Santo Domingo. Nos vamos de una vez con el béisbol. Salvador Pérez, el venezolano Salvador Pérez, receptor de los Reales de Kansas, está poniendo una marca con su cuadrangular número 46 ante los Indios de Cleveland para superar a nada menos que a Johnny Bench, con 45, que lo conectó con los Rojos de Cincinnati. ¿Por qué es importante esta marca? Porque para un receptor no siempre da tantos cuadrangulares. La marca la tenía absolutamente Johnny Bench con 45 y Salvador Pérez haciendo historia con los Reales de Kansas, que yo había dicho que se metió en el pleito del jugador más valioso, para el jugador más valioso en esta temporada de la Liga Americana. Pero yo entiendo que con Vladimir Guerrero, con esa temporada que ha tenido, no creo que, y con Shohei Ohtani, no creo que él entre en esa, pero va a obtener muchos votos porque ha sido una temporada de ensueño la que ha tenido el venezolano. Así que felicidades a los venezolanos por Salvador Pérez. Las Reinas del Caribe se le felicita por su campeonato en la Copa Panamericana en esta semana del voleibol. Campeonas, una vez más, las Reinas del Caribe ante México en el día de antes de ayer. Derrotaron a México 3-1 para así coronarse como campeona. En ese partido, esa número 14 que usted ve en pantalla, Priscila Rivera, juega su último partido como Reinas del Caribe. Ya ella había anunciado su retiro en los Juegos Olímpicos de este año que transcurrieron en Tokio, así que ya no la veremos más jugando. Una gran carrera para esta dominicana. Mucho respeto a esta gran dominicana, Priscila Rivera, que se retira en grande, siendo campeona con las reinas del Caribe. Mira, Neri ahí, de Santo Domingo Norte. De Santo Domingo Norte. Yo me encontré un día con ella en una planta de gas. Ella estaba precisamente echando un combustible y ahí dijo, pero mira, esta muchacha, sí. Qué bien. Es de Santo Domingo Norte, Santo justamente Domingo como tú decías. Señores, el alemán Sebastián Vettel, 4 veces campeón de la Fórmula 1, es posible que se retire cuando termine esta temporada. ¡Qué sorpresa! Porque el 15 de este mes se anunciaba posiblemente su renovación con Aston Martin, y no se ha hecho todavía. Se cree que Sebastián Vettel está pensando en el retiro si no renueva con Aston Martin, que tiene una cláusula en su contrato para seguir
con el equipo verde en la Fórmula 1. Acuérdese que él llegó sustituyendo al mexicano Sergio Pérez, que ahora está con Red Bull, y Aston Martin no era lo que la gente o lo que esperábamos, y todo el mundo sabe de la calidad de este alemán piloto, que fue 4 veces campeón precisamente con el equipo de Red Bull con el que está el mexicano Sergio Pérez. Así que es posible que se retire después de esta temporada. Si no ha renovado todavía, en la Fórmula 1 pueden pasar muchas cosas. Por cierto, este fin de semana hay Gran Premio de Sochi en Rusia, un gran premio bien excitante para mucha gente, así que es la cita para este fin de semana en Sochi, el Gran Premio de la Fórmula 1, a ver qué se decide, cómo siguen los enfrentamientos entre Hamilton y Verstappen. Todo el mundo fue testigo del encontronazo que tuvieron en Monza el domingo antes pasado, y esto fue una locura lo que pasó en la Fórmula 1. Así que, señores, estas son las informaciones que tenemos para ustedes en este día. Muchas gracias por haber estado con nosotros y apoyarnos por las redes sociales. Ahí vi a Kelvin Caribe Tour, amigo de ustedes que está en sintonía con Su Presencia TV. Saludos para Kelvin y su Kelvin Barber Shop allá en Santa Rosa de Villa Mella. Así que, señores, bye bye. Mis hermanos Wander Soriano y Roberto Martes y Santo Adames estuvieron con ustedes. Hasta el jueves, si el Señor no ha venido todavía. Pero les retransmiten, lo repiten hoy a las 10 de la noche. A las 10 de la noche tiene su retransmisión en Su Presencia TV. Así es. Como un soporte, porque la Biblia es ese soporte. Sí.